¿no? Quiere decir que ahí ya hay una división entre lo que es la identificación imaginaria y lo que es la identificación simbólica en el sentido de los significantes de la determinación. Pero es muy importante entender esto. Los significantes establecen una exigencia al ser hablante, ¿no? Hay algo que resolver respecto de ese significante. Hombre, mujer, padre, madre, hijo, hermano, etc. ¿No? No hay manera de ser libre respecto de esa cuestión. Bueno, espero no desordenarme porque es bastante vasto el asunto. Voy a poner un ejemplo que es preciso respecto a cómo entender rápidamente la cuestión del mito. Lévi-Strauss va a plantear una cuestión fundamental que Lacan va a tomar en muchos lugares, que es lo que Lévi-Strauss plantea como el pensamiento salvaje. El pensamiento salvaje, que es un texto que, dicho sea de paso, era muy, muy grato y al cual era muy afecto Mazzotta, es una obra de taxonomía, de clasificación, ¿no? Y va a extraer lo que es el núcleo mismo del pensamiento. El pensamiento salvaje no es un pensamiento no domado, como dice Lacan, ¿no? Sino que es el núcleo mismo del pensamiento. Lévi-Strauss va a decir, el humano siempre pensó bien, ¿no? Siempre pensó bien, sea cual sea el estado del desarrollo, entre comillas, que se quiera situar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento es un pensamiento clasificatorio, y el pensamiento salvaje, a diferencia del pensamiento científico formal, se va a regir por lo que Locke llamaba las características secundarias del objeto. Quiere decir que la cuestión es cómo penetrar, con perdón de la expresión, a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza. Siempre se hace un ruido. El hombre primitivo toma la experiencia perceptual, parte de la percepción. En esto ven que es estrictamente freudiano, o sea, Lévi-Strauss es un excelente lector de Freud también, ¿no? Y vamos a ver una cuestión que ya está planteada por nosotros acá en la escuela respecto de la cultura de los estoicos. Quiere decir que los caracteres secundarios del objeto es lo que hace a las atribuciones del objeto y es lo que se determina por vía de los sentidos, ¿no? Quiere decir, el gusto, el olfato, el tacto, es eso lo que va a constituir los que son los caracteres secundarios del objeto, ¿sí? No los caracteres formales, por ejemplo, la forma, ¿no? Pongamos la cuestión de esta manera. En el pensamiento salvaje es un sistema clasificatorio. ¿Qué sirve para qué? Sirve para la organización social. Lévi-Strauss, a diferencia de Durkheim, no va a plantear cómo es que es la lógica de lo social, ¿no? Partiendo de la mente que observa lo social, que es la posición del etnólogo ante de Lévi-Strauss. El etnólogo es una mente que ve cómo funcionan los animalitos que están en cuestión, ¿no? Sino que Lévi-Strauss hace una experiencia de campo, observa los objetos creados por la mente, por ejemplo, las relaciones elementales de parentesco, y con eso determina el funcionamiento de la mente, dicho brutalmente, ¿se entiende, no? Pero es una inversión de Durkheim, ¿sí? Quiere decir que lo que pesca Lévi-Strauss es que las relaciones elementales de parentesco, el ordenador totémico, todo lo que hace al sistema de clasificación, de traducción y de transformación, está en relación a lo que son las estructuras pesadas de unidades lógicas del significante. ¿Sí? Más aún, Lévi-Strauss va a decir, se trata fundamentalmente de la operación de un significante que Lévi-Strauss va a decir de carácter cero, de grado cero, o significante flotante. ¿Qué es el significante flotante? Es, por ejemplo, el maná, como
como decía Perón, de los dólares. ¿Quién vio un dólar? ¿Quién vio un maná? ¿No? Vimos a Maná, el grupo de rock, pero el maná, ¿no? El maná, eso que es observable, alcoholizado, ¿no? El maná es ese significante flotante, ese significante que por su exclusión permite la organización del sistema, ¿sí? Es un significante que se sustrae, ¿sí? Que es cualquier significante, pero no es cualquiera en su sustracción, ¿no? Que va a establecer la falta necesaria para que el sistema funcione, se relacione el significante con el significado. Por eso Levi-Strauss tiene la hipótesis de que el ser humano habló de golpe, que no hay una evolución para el hablar, sino que la acumulación cuantitativa del significante empezaron a encontrar el significado a partir de la sustracción, ¿no? Y es verdad, si uno piensa, por ejemplo, la sepultura como el índice de la aparición del humano sobre la Tierra, como está consignado por Bataille, por ejemplo, la operación de la sepultura es una operación de sustitución, ¿no? Es necesaria la sustracción para la posibilidad de ese significante. Ahí donde pasa, ¿no?, la huella, si tapo la huella, pongo un palito, tengo un significante, ¿sí? Quiere decir, es la operación de sustitución. Ustedes verán que este significante flotante de exclusión que organiza la cadena del significante no es muy diferente, por no decir que es lo mismo que el significante del nombre del padre de Lacan. Es lo mismo. Es extraído absolutamente de ahí, ¿no? Es el significante del nombre del padre de Lacan. Bueno. Entonces, el pensamiento salvaje es un pensamiento de la lógica de lo concreto. ¿Cuál es la práctica del pensamiento salvaje? El bricolage, ¿no? El bricoler, que es el que practica el bricolage, ¿no?, no funciona como el ingeniero que hace sus cálculos abstractos, ¿no?, por operaciones sintéticas y construye una casa, sino que va a ser aquel que con trozos, pedazos, ¿no?, de otras instancias construye un nuevo objeto. Eso es el bricolero, ¿no? El objeto de arte, dice Levi-Strauss, se construye a modo del bricolage. El objeto de arte no simboliza ni representa absolutamente nada y no está hecho para comunicar. Por ejemplo, las primeras pinturas rupestres que se encontraron en el fondo de la caverna, donde era de muy difícil acceso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto no estaba para decirle nada a nadie, no estaba a nivel de la comunicación. Es lo mismo que el lenguaje no está hecho para comunicar, sino para evocar. Es lo que dice Lacan respecto de la función del lenguaje, ¿no? El habla está para evocar. La estructura dialogal del sujeto es con el gran otro. De paso, nosotros nos comunicamos un poquito de casualidad porque compartimos un código, ¿no? Pero es todo un monólogo, ustedes sabrán, ¿no? Sabrán perdonar, quiero decir. Es un monólogo. Bueno, entonces, el bricoler funciona siempre en una operación limitada, ¿no? En una batería finita. No de flaquita, sino finita, de elementos, ¿no? Entonces fíjense que de esto se saca una cuestión que da mucha confusión en muchos textos que yo encuentro de psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice el significante de la falta en el otro, no es que al otro le falte ningún significante. Al otro no le falta ningún significante, ¿no? Sino que es esta operación de sustracción lo que hace posible que exista el tesoro del significante que se anida en el gran otro, ¿sí? Pero no falta ningún significante.